Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de su canal One Stis. ¿Cómo están amigos? Hoy, como ustedes pueden ver, tras mío está el ejército, algunos soldados. Y ustedes se preguntarán de qué se trata este video. Es amigos, hoy les vamos a mostrar un congreso, el quinto congreso nacional de la quinoa. Si ustedes amigos no sabían, Bolivia también produce quinoa. Así que hemos venido a una de estas ferias. Ahí está, queridos amigos, como ustedes pueden ver, ahí están las diferentes carpas. Y bueno, me informan que acá hay diferentes productos que nos van a estar mostrando qué se puede hacer con la quinoa. Y bueno, creo que hay diversas aplicaciones, no sé si habrá algún concurso también. Y bueno, como ustedes pueden ver, acá también hay bandas de esta comunidad. Informarles que estamos en el pueblo de La Huachata, queridos amigos. Alcalde municipal y de la pues bueno, vamos a mostrarles qué hay. Podemos ver fresco de quinoa. ¿Qué es esto? Pito de quinoa. Ahí está la quinoa con queso. Aquí está una arroba, 200 bolivianos, una arroba de quinoa. Bueno, acá también hay pequeños, ¿no? 5 pesos. Las variedades de quinoa, dice, ¿no? Pito de Cañagua, ¿cuánto está? ¿Cuánto está de Cañagua? A 10 están vendiendo ahí el pito. Ven el refresco, pito de Cañagua a 10, dice una bolsita. Así que aquí está el pan de quinoa, el queque de quinoa, refrescos. Mira que como molían antiguamente, o hasta lo muelen con piedra, ¿no? 10 bolivianos. ¿10 bolivianos? 10 bolivianos el queque de quinoa. Bueno, y la pizza. ¿La pizza es de quinoa? ¿La pizza es de quinoa? Maduradita. ¿Cuánto está? 3 bolivianos. 10 entero una pizza de quinoa, 10 bolivianos. Ahí también empanada de quinoa. ¿Cuánto está el queque de quinoa? 2 bolivianos. ¿De quinoa es? De quinoa. A ver, dame uno. Ya. ¿Y esta cuánto está? 20 bolivianos. 20. El queque de quinoa. Ahí está, el quesito. Ahí están los productos. Ustedes pueden ver ahí un pastel de quinoa. Acá no sé qué será, pero tortilla de quinoa, así de caspiña, pito, todo con quinoa, ¿no? Ahí está la señora moliendo también el yajuita. Y acá está, ¿no? Todo lo que he usado para poder preparar. Y entonces son estas platas que están demostrando que se puede hacer con la quinoa. Haciendo cocer con la olla de barro. Es donde cuece mejor y más sabroso la quinoa, nos indican. Que no es lo mismo cocinar la quinoa en olla a presión que con olla de barro y un fuego, ¿no? Ahí está. Ahí está nuestro amigo Quinoa Choc, epi de quinoa con fruta, ¿no? Es un producto de quinoa, Cañagua, quinoas. ¿Es para hacer refresco, Cacé? Sí, refresco. ¿Cuánto está eso? Esa es mamita, mira, ya se está acabando. ¿A cuánto está esto, Cacé? A 20 pesos, te lo voy a dar a 20. 20 bolivianos la Quinoa Choc. Ya tiene stevia, no necesita. Quinoa Choc ya está, hasta con stevia y todo. Y lo pones y ya está. Y ahí está
Esta es mi forma nutricional de la quinoa. Proteína, fósforo, hierro y todas esas cosas, ¿no? Esta es la quinoa. Café orgánico de carnal. ¿Cómo el café llegó acá? Chocolate. Miel, ¿cuánto está? A 50 centavos. A 50 centavos la miel. Miel con propóleo. Ah, ¿y esa consta? Así igual, igual, cualquier forma. A ver, dame. ¿Ya? ¿Es puro casero? Claro. Miel con propóleo. Ajá. Y esto es miel pura, ¿no? Sí, miel nomás. Bien, para esta tos está muy bien, 50 centavos. A ver, vamos a ver. ¿Qué hay? Como usted me pregunta, ¿será que se harinas de quinoa? Y una quinoa a todo terreno. ¿Perdón? Una quinoa a todo terreno que dé donde sea. Bueno, yo lo que le puedo recomendar ahorita sería ver. Nos regalaría información. Para la salud, la nutrición. Una, la hacha grano puede ser. Tenemos aquí la hinoca, podría ser. La hinoca. Yeah. La Santa María también podría ser. Donde sea me produce eso. Sí. Pero siempre, por ejemplo, a bajas temperaturas no va a tener buen sentido. Cualquier medicamento de farmacia que de dar como planta va a dar. Desde comida para tenerla controlada. ¿Qué va a dar? Lo ideal para que produzcan, ¿cuánto más o menos la temperatura? Lo ideal estamos ahorita hablando de 80 para un mes de tratamiento. Ya que se consume un cultivo de la altura de los Andes. Y en la noche soporta bastante. Hay suelos fríos que no va a dar. Muy fríos. Obviamente va soporta una temperatura de 1-2 grados bajo cero. Soporta. 2 grados. Va a poder recuperar. No va a morir. ¿Y eso es ahora frío, la más alta temperatura hasta vas a empezar todo. 30, hasta los 40 exagerados. Una cantilla de pastillas, gasta 100, hasta 100. Muy bien, gracias, gracias. Cada día tienes que tomar amigos, ustedes han visto. Hay variedad de quinoas. ¿Cuánto está el bote de miel de abeja, disculpe? 35 de medio kilo, 65 de kilo. 65 kilos. Miel pura. Nosotros de Vilacota, de la provincia de Inquisibi. ¿Y los caramelos? Estos son caramelitos de miel propóleo. ¿Con cuánto está? A 10 bolivianos. 10. ¿Sí? ¿Ya? La californiana. Con miel. La común es. La empanada, ¿cuánto está? 1.50. 1.50. Estamos vendiendo a 5. A 3 queque. Y como siempre, el libro oferta y demás, ¿no? Están las quinas también. Y puestos de desinfección también. ¿A cuánto está la bolsa? 50 bolivianos. 50 bolivianos. 5 libras, ¿no? Sí. Una hectárea me das. Con Ya. Gracias. Ahí está. 50 bolivianos la semilla. Aquí está sembradora Tunapi. Aquí están como siembran. Y ahí está la maquinaria, ¿no? Con esto siembran. Proceso de siembra, la quinoa, rollo vegetal, cobertura, quinoa sobre, siembra de quinoa sobre cobertura vegetal con rollo de cuchillas, ¿no? Ellos están promocionando un tipo de siembra, este es un tractor que funciona, y los respectivos trabajos, ¿no? Este es el tractor. ¿Está? Ustedes pueden ver, ahí está el tractor. El trabajo. Son gente que netamente se dedica a la quinoa, ¿no? Bien amigos, como ustedes pueden ver, eso fue un corto video de la quinoa, es un congreso. Nos dijeron, ¿no? Pero bueno, no fue tan grande, ¿no? Creo que solo hacen acá sus contactos, como les decía, para ver los tipos de quinoa, las semillas y el negocio ya en grande, ya luego lo hacen, ¿no? Así que, queridos amigos, ustedes ahí están, pueden ver todo lo que fue la feria y pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño video informativo y no se olviden de suscribirse y seguir apoyándonos a su canal preferido OneStice.